En 1521, la ciudad de México, Tenochtitlán, en ese tiempo, pues fue acabada por los conquistadores, los vencieron, o al menos todo eso es lo que nos han contado y enseñado en la escuela, ¿no? Entonces, el próximo año, el 2021, se cumplen 500 años de ese acontecimiento, y para ello vamos a publicar en la colección popular un libro de Pedro Salmerón, La batalla por Tenochtitlán, donde desde una perspectiva muy diferente y muy interesante y casi que se lee como novela, nos va contando esta historia, ¿no? Pedro Salmerón es historiador, egresado de la UNAM, es autor de libros como Juárez, La rebelión interminable, como 101 preguntas sobre la Revolución Mexicana, o como Carrancistas, la historia nunca contada del victorioso ejército del noreste. Y nos da mucho gusto a Paco Taibo y a mí tenerlo aquí para entrevistarlo en Desde el Fondo. Pero era un reto verdaderamente brutal, ¿no? El problema de contar una historia tan contada y contarla de una manera que resultara di diferente. O sea, que un lector normal, común y corriente, con la información que un mexicano suele tener, tuviera una perspectiva más profunda sobre la batalla que determinó la clave de la conquista. O no llamarle conquista, estoy negándome a llamarle conquista, lo estoy haciendo desde el año antepasado. Para mí fue una cosa, digamos, la mezcla de coyunturas afortunadas. Yo leía a Cortés, a Bernal Díaz, la llamada Visión de los Vencidos, que no es tal, compilada por don Miguel León Portilla, desde la adolescencia. Era una de tantas historias que me apasionaba, como me apasionaba la de la División del Norte, como tú sabes, como me apasionaba la de la Reforma, y la leía desde adolescente. Cuando entré a la carrera, uno de mis primeros trabajos como estudiante de primer semestre de licenciatura en historia fue una comparación de Bernal Díaz, Hernán Cortés, y luego la llamada Visión de los Vencidos, que mereció uno de los comentarios más elogiosos de mi maestro de historiografía, con el cual desde ese momento generé una relación muy, muy poderosa que duró hasta la muerte del maestro, don Álvaro Matute, y luego seguí leyendo, pero abandoné el tema un poco porque me dediqué a otras cosas. Entonces yo tenía, de alguna manera, las lecturas básicas, luego le ayudé a un colega y muy querido amigo Jaime Montiel a escribir su libro titulado La conquista de México Tenochtitlán, publicado en el año 2000. Yo le reuní todos los materiales y entonces regresé a Cervantes de Salazar, a Oviedo, a Gómara, a lo que hay que leer, porque no hay otras fuentes más que las que todos conocemos. Y de pronto, durante el breve periodo en el que fui funcionario público, que más que funcionario era director de un instituto de difusión de la historia, durante ese breve periodo, uno de los temas centrales, porque era el 2019, eran los 500 años del arribo de lo que llamamos la irrupción española en Mesoamérica. Entonces, es que hay dos quintos centenarios en esta coyuntura: el de hace 2 años, que fue clave, es cuando llegan, irrumpen los españoles en Mesoamérica; el del año pasado, que es el recuerdo de la expulsión de los españoles de Tenochtitlán, la noche de la huida, para no llamarla ni triste, ni alegre, ni de la victoria, le llamamos noche de la huida; pero la clave es el año que entra, es la caída de... Y entonces yo estaba metido todo el año pasado, estuve muy metido e hice algo que no había hecho. Me puse a leer vorazmente a los historiadores revisionistas, Guy Rochard, Mathieu Restall, Guillermo Turner, un historiador de Lina que demuestra que el francés ese miente o se engaña o nos miente, nos vende baratijas cuando dice que Bernal Díaz no escribió su verdadera historia. Deberíamos leer el libro de Guillermo Turner y no el libro del francés. Leí y discutí mucho con Luis Fernando Granados, con Beatriz Gutiérrez Müller, que también tiene textos muy interesantes sobre Bernal Díaz. Y me fui metiendo y empapando del tema, y de pronto me quedé sin trabajo, y sin trabajo por primera vez en
más de 30 años, y con todo el tiempo libre, platiqué contigo y dije, esta es la historia que quiero contar ahora. ¿Por qué? Porque es la historia peor contada de todas las historias de la historia de México. Claro, nos aprendemos como un discurso, ¿no? Y de ahí nos salimos. Yo quería preguntarte cómo decidiste la forma del libro, ¿no? Ya tenías como todo ese bagaje de investigación, ¿no? Todas esas lecturas desde tu adolescencia. ¿Cómo decidiste la estructura, digamos, del libro? Mira, salvo una discusión que tuve con los editores en las cuales resolví o resolvimos en colectivo mandar lo que yo había puesto como primera parte a la última parte, que es una especie de discusión historiográfica, en realidad lo hice como me gusta hacerlo desde que soy historiador, contando la historia, y para contar la historia hay que ir de lo primero que pasa, a lo segundo que pasa y a lo tercero que pasa, pero en cada momento también había que dar la explicación de las cosas. Y en cada momento había que confrontar las fuentes y preguntarle a las fuentes, porque de pronto hay cosas que damos por hecho que a la hora que estás en el terreno de los hechos resultan absurdas. Eso es algo que yo aprendí con mi primera investigación como historiador, que es una investigación de muchos, muchos, muchos años sobre la división del norte y el villismo, que partió de mi adolescencia cuando yo recorría los campos de Celaya y decía, la batalla de Celaya no puede ser como nos la contaron. Y después de 20 años de investigación, descubrí que yo tenía razón de adolescente, no podía haber sido así, era absurda. Entonces, por ejemplo, tú lees las crónicas de la batalla de Centla, en la que no hay más fuente que la de los españoles, ¿sí? Que los españoles, no hay una sola fuente no española, de otros eventos sí las hay, posteriores. Por ejemplo, de los de 1521, sí hay muchas fuentes que se han llamado de tradición indígena, esta mal llamada visión de los vencidos, porque no son, pero para ese evento, la llamada batalla de Centla, en los pantanos de Centla, en Tabasco, muy cerca de la actual frontera Tabasco, muy cerca donde se está construyendo la refinería de Dos Bocas, no hay fuentes salvo las españolas. Tú las lees y dices, es que es absurdo que hayan descargado, que hayan hecho una carga de caballería con armaduras. Aquí no hay forma humana posible de que eso haya ocurrido. Y luego lees también que, salvo el descreído de Bernal Díaz, que es muy simpático cuando escribe, en muchas de las crónicas resulta que la batalla se resuelve cuando aparece el mismísimo Santiago Matamoros, convertido en Santiago Mataindios, o sea, uno de los 12 apóstoles, personalmente en persona para resolver la batalla. Y entonces nos hablan de la oposición modernidad contra salvajes, y son salvajes los que creen que si llevas la lanza de Huitzilopochtli puedes ganar la batalla, pero no lo son los que creen que si aparece cabalgando Santiago Matamoros puede decidir la batalla, ¿no? Entonces, la cosa no puede ser como nos la contaron. Entonces, ¿cómo le hacemos con las fuentes? Ese fue. Entonces, ¿cómo la voy armando? Yendo parte por parte, paso a paso, pero tratando de explicar. Y sobre todo, para mí fue clave desde el principio, en plática con los colegas con los que escribí el libro, que aparecerá en el libro, una idea que le llamé yo descentralizar la conquista. Primero, nos vendió la idea de que somos mestizos de mexica o azteca y español. Y yo cuando pregunto en mis clases, les preguntaba, oigan, ¿quién de ustedes desciende de mexicas? Y todos levantan la mano y le digo, ¿de dónde vienen tus antepasados indígenas? Y al final del día les digo, ya ven, ninguno de ustedes desciende de mexica, para empezar. ¿Sí? Y luego les decía, ¿por qué nos identificamos necesaria o únicamente con Cuauhtémoc y Cuicláhuac y no con Jicotencatl y no con el cacique Gordo Zempoala y no con Conín y no con otras muchas historias de otras muchas naciones indígenas de ese mosaico tan rico y tan plural que era Mesoamérica? Al terminar de leer tu libro, llegué a la conclusión de que, siguiendo tus pistas históricas, estás hablando de una conquista, pero no de una conquista española. Estás hablando de una conquista de la múltiple alianza antiazteca,
que Cortés se sube al riba de este caballo para conducirla y generarla. Estás hablando de la pecaminosa tesis de la culpa es de los tlaxcaltecas, pero invertida. Yo no digo nada porque soy tlaxcalteca, entonces... No, Tlaxcala. Bueno, íbamos a hacer unas cosas bien interesantes en Tlaxcala. No, lo que resulta es que llega Cortés y, quitando la locura esa imposible de que haya ocurrido como nos la contaron, que es la batalla de Centla, ¿sí? Llega Cortés al territorio que hoy llamamos Veracruz, ¿sí? A las costas de lo que hoy llamamos Veracruz, desembarca y tiene una enorme ventaja sobre los anteriores adelantados o enviados o exploradores, que es que lleva traductores. A diferencia de Hernández de Córdoba y de Juan de Grijalva, que no tenían forma humana de hacerse entender con los nativos, Cortés lleva traductores. Y lleva traductores porque, en realidad, los indígenas mesoamericanos saben que existen españoles desde al menos 1502, cuando Américo Vespucio costea la costa de lo que hoy es México. Y hay unos náufragos en Yucatán, de los cuales recogemos dos nombres celebérrimos: Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Uno optaría por quedarse con los mayas y luego hacer la guerra contra Montejo y los españoles, y los aliados de Montejo, que un montón de indígenas nahuas fueron a hacer la guerra contra los mayas, a las órdenes de Montejo, ¿sí? Y el otro es Jerónimo de Aguilar, que se vuelve el primer traductor. Pero también hay dos indígenas capturados previamente, a los que les llaman Julianillo y Melchorejo, que también ya medio le hablan el español. Y luego encuentran a esta mujer increíblemente inteligente y con una evidente habilidad para las lenguas, que es Malitzin, Marina, Malinche, o como la llamemos. Entonces, cuando Cortés llega a lo que hoy es Veracruz, tiene la forma de hacerse entender y de entender a los de enfrente. Y lo que ocurre, lo primero que ocurre, que es verdaderamente raro, es que un cacique de una ciudad totonaca, le dicen cacique, pero en realidad es una palabra que se exportó después, ¿sí? Lo mete, lo emboleta a la guerra mesoamericana. Y lo que hace Cortés durante 1519 es meterse y montarse en la dinámica de la guerra endémica mesoamericana. Y no le va a ir muy bien en eso. En 1520 le van a poner una paliza y no lo exterminan de milagro. Y él, ya después de más de 2 años de conocer la dinámica mesoamericana, empieza a diseñar una guerra más de tipo europeo para sojuzgar a México Tenochtitlan. Pero todo empieza cuando lo montan a la guerra mesoamericana. Es un libro políticamente incorrecto por todos lados. Me sentía lector. No les va a gustar ni a los hispanistas, ni a los indigenistas, ni a nadie. No, espera. No les va a gustar a los indigenistas aztecófilos. Los tlaxcaltecas van a estar felices. Y la visión de todas las tribus que se congregan, las etnias. Lo que decía es que es un libro políticamente incorrecto para lectores políticamente incorrectos, porque vas descubriendo la complejidad en principio y vas destruyendo los mitos que la educación básica más primaria, más elemental, ha hecho sobre una visión de la guerra. Y está bueno renunciar de una vez para siempre al término conquista, ¿no? Sí, yo creo que si lectoras y lectores, pues eso, van a encontrar muchas líneas que ahorita Pedro estaba apuntando, ¿no? Muchas líneas de reflexión. Va a ser uno de estos libros que no se va a agotar solo en la lectura, sino que vamos a tener que continuar haciendo debates alrededor de él, ¿no? Entonces ya tenemos muchas ganas de verlo publicado y de que los que tengan al alcance las lectoras y lectores en nuestra popular.
¿Tenemos una idea, Rocío, de cuándo estaremos en la calle con el libro, más o menos? Yo tengo, lo tenía programado el primer trimestre del año, para que nos dé tiempo de prepararnos todo ese año y hablar sobre este tema, que creo que es muy interesante y muy necesario cambiar también nuestros puntos de vista, ¿no? Pues muchas bien. Gracias, Pedro. Esta es la primera de varias conversaciones que tendremos. De muchas. Perfecto, estamos listos para hacer mucho ruido, todo el que sea necesario. ¿Sí? Les agradezco, Rocío, Paco, muchas gracias.